comienza la hora más divertida en la televisión boricua. ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el animador que adoptó los camellos de los Reyes Magos. Él es Alex DJ. ¡Stop! ¡Quique cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a Quique! ¡Cumpleaños feliz! ¡Nuestro director, Quique, cumpleaños! ¡Felicidades, Quique! Quique, gracias por tu trabajo, gracias por tu amistad, gracias por estar con nosotros y gracias como eres con nosotros. Te agradecemos, Quique. Esta es tu noche. Felicidades, feliz cumpleaños. Gracias a Golden Berry. Mira, brutal para ti. Y mira qué lindo le pusieron el acá arriba. Quique, felicidades. Sabes que te queremos mucho. Felicidades, Quique. Y mira, son 50. Digo, Quique, acá entre tú y yo, que no sepa Adolfo, pero tú te ves mejor que Adolfo, para que sepa. Mira. Ya estamos listos, señoras y señores. Ya estamos listos porque nos vamos... A que no se caiga en la parte posterior, Quique, lo tenemos en la parte posterior. A que no se caiga, estamos preparados. Míralo por ahí, ya lo tenemos los participantes. Bienvenidos a Puerto Rico Gana. Y hoy yo tengo $200 para uno de ustedes a que no se caiga. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo por ahí a Isaura. Isaura, buenas noches, felicidades. Buenas noches, felicidades igual. Isaura, ¿de qué pueblo nos visitas? De Vega Baja. De Vega Baja. Isaura, yo tengo $200 para uno de ustedes dos. ¿Tú estás lista para llevarte esos chavos hoy? Sí, estoy lista. Muy bien, entonces tengo a Alejandro. Alejandro, bienvenido al micrófono. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien, felicidades. ¿De qué pueblo nos visita, Alejandro? De Trujillo Alto. Bueno, chicos, esto es a que no se caiga. La torre más alta, el que logre colocar y hacerlo la torre más alta con una sola mano y va a tener el tiempo en pantalla, se va a llevar $200. ¡Eso! Óyeme, cuando vemos a esas enfermeras y enfermeros echando el resto por el país, a uno se le infla el pecho. Y aún más a ti que sabes que naciste para el mundo de la enfermería. Pero ¿sabes qué? Es posible hacerlo y en Nuke University puedes comenzar a estudiar un grado asociado o bachillerato en enfermería con excelencia educativa que exiges y la seguridad que buscas. ¡Vamos! ¡No la atrases más! ¡Matricúlate hoy en Nuke University! ¡Puerto Rico necesita tu valor! Bueno, ya tengo los dos participantes ahí atrás. Ya está con nosotros. Oye, Finito está listo, está preparado aquí. Tata a ti. Betty, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a ti, a todo el mundo en su casa. Betty, linda como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias. Todo el mundo te quiere en las redes, está loco contigo. Y me dicen, Ale, lo más que me gusta es cuando pones a bailar, a modelar a Betty. ¡Que baile, modele, Betty! ¡Eh! Ahí está Betty, señores y señores. Ahí está, ahí va Betty. Ahí, se está concentrando, Betty. Se está concentrando, Betty. Ahí está. Ahí está, mírala ahí. Lúcete ahora el modelo. ¡Qué estilo! Muy bien, Betty, excelente, muy bien. Bueno, vamos al juego por los $200. 45 segundos, un bloquecito a la vez con una sola mano. Isaura, Alejandro, preparados. Está el cabezudo de árbitro especial. 45 segundos, tiempo. ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Vamos a ver! $200 en juego, JD. Ahí van a las millas, señores y señores. Gracias a Nuke University. Vamos a ver si es Isaura para Vega Baja o Alejandro para Trujillo Alto. ¡Van a las millas! El más alto que haga su torre. Vamos a ver, 30 segundos. ¡Ay! Están ahí más o menos. Están ahí pegados. ¡Dale, Isaura! ¡Dale, Alejandro! ¡Vamos a ver! Quedan 20 segundos, Alex. Dale gasolina. Ay. Isaura, Alejandro. Esto se está acabando. Se le cayó un bloquecito ahí. Vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Bueno, vamos a verificar. A ver, producción, póngame ahí los bloquecitos. Contamos, a ver. Vamos a ver. ¿Quién está contando por ahí? Vamos a ver.
18 Alejandro. 17 Isaura. Significa que Alejandro se llevó los $200. Alejandro, ponme ahí Alejandro. Felicidades, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Se llevó los $200. Y ya yo estoy listo rápido para seguir regalando. Ustedes saben que somos los más que regalan por minuto en toda la televisión en Puerto Rico. Puerto Rico gana. Yo tengo, ¿qué dice Finito? Tengo $200 y tenemos que adivinar cuál es la película que Finito está tratando de interpretar hoy para que alguien en su casa se lleve $200. Gracias a DirecTV. Y te dice que si después de la cuarentena y las navidades, tu nueva resolución es tener una mejor imagen, pues empieza por la de tu televisor. Y es que al cambiarte a DirecTV, empezarás a ver tus series, películas y deportes con la mejor calidad de imagen. Es momento de salir de ese servicio de entretenimiento que no se ve nítido y suscribirte a DirecTV con planes sin contrato y desde tan solo $32.99, que ese es el que yo tengo mensual. No lo pienses más y aprovecha esta gran oferta. Llama hoy al 620-5220 para disfrutar con DirecTV. Bueno, yo tengo ¿qué dice Finito? Ya está preparado el super actorazo Finito. Oh. Entró Betty en presupuesto. Entró Betty también en presupuesto aquí. Oye, esa peluca que tiene Finito, que mucho le hemos sacado. Para todas las películas funciona. Oye, bueno, yo tengo a Rita por vía Zoom. Rita, buenas noches. Buenas noches. Rita, bienvenida. Preséntame, ¿con quién estás ahí, Rita? Que ella misma te diga quién es. Como dice Sandra, con la madre que la parió. Con la madre que la parió. ¿Y cuál es su nombre, mi amor? Victalia. Vigdalia. Vigdalia. Vigdalia con B. Vigdalia. V-I-T. Vigdalia. Vigdalia. Muy bien, muy bien. ¿De qué pueblo son, Rita? De Ponce. De Ponce, muy bien. Bueno, Rita y Vigdalia, yo tengo $200 para ustedes si me adivinan cómo se llama la película que está Finito interpretando. Si ustedes saben, le voy a dar $200 gracias a DirecTV. Rita, ¿preparada? Vamos a ver. Vitalia, ¿preparada? ¡Q! Sí. ¡Q! Como que soy de Ponce. Rita, mira, ¿cómo se llama la película? Sí, es que no se ve todavía. Ah, pues ahora. Dale, no, esperamos. Es que Ponce está más lejos, Ponce. King Kong. Ok, te voy a vender. No, no es King Kong, Rita. Te voy a vender no. Una. No, te voy a vender una pista. Te voy a vender una pista por $20. ¿Qué? No, no. Por un chavito. Por un chavito. Ay, ay, ay. Vamos por un chavito, por $199.99. Muy bien. La primera pista. El título de esta película es un nombre. Rita, el título de esta pista es un nombre. Ahora no se ve nada, no lo veo a él. Ahora va a salir ahora. Acuérdate que estamos en Ponce, se tarda un poquito en llegar allá. Ah, sí, por los peajes. Dos monos. Un mono. Wow. Rita, ¿cómo se llama la película? No sabe. Te voy a vender. Uy. ¿Cómo? Espérate que estoy pensando, chico. Rita, próxima actuación para ayudarte. Q. Wow. Esto es una producción, ¿sabe? Wow. Impresionante. Impresionante. Pero como tú dices, de bajo costo. Mira, traímos una actriz de Colombia, esa rubia que está ahí, de Colombia. No le entiendo, porque pensé que era algo de mono, y hay una
Ahí tiene que ver con mono, Rita. Tiene que ver con mono. Algo tiene que ver con mono. King Kong no era. No, King Kong no es. Te voy a vender la otra pista por un chavito más. Tarzán. ¿Quién? Tarzán. Chécate a ver. ¿Será? ¡Qué actorazo! ¡Wow! 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 Pero dijimos que es Tarzán. ¡Que le den el Oscar! Chachana, gente estaba loca por esa pauta. Rita. Ajá. Última oportunidad. ¿Cómo que se llama la película por 199,98? Tarzán. Ok. ¿No es Tarzán? Espérate, a la una. Ay, ay, ay. A la una, Tarzán. Ay. Vitalia, ¿tú crees que sea Tarzán? Yo creo que sí, porque si no somos los primeros que perdemos. Oye, Vitalia, tú te las traes, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Lo dice y no lo sabe. Sí. Lo sé, la veo y lo sé. Vitalia, por 199,98 centavos. Ella me dice, ajá, que es Tarzán. O sea que si es, sí, Tarzán, se supone que Tarzán sea finito. Se supone que Naed sea Jane. Exacto. Y entonces Betty, pues es un mono, una. Será Tita. Y Tatín. Tatín es el papá de Jane. Ok. Tarzán. Dale, Tarzán. A la una, Rita. A las dos. Ay, ay. Y a las tres. A las, ¡sí! Tres. ¡Felicidades, Rita! ¡Y Migdalia! ¡Migdalia! Me quería enredar, pero no sabes, no pudiste, yo soy de Ponce. Mira, párame la música, ¿cómo es, Migdalia? ¿Qué tú me dices? Que me quería enredar, pero yo soy de Ponce. Migdalia, me cae súper bien, mi amor, Dios te bendiga. ¡Felicidades! ¡Es un buen conocerte! Su sueño es conocerte. Yo te sigo. Oye, pero Vitalia está bien adelante. ¿Viste? Pues claro. Mira, y te digo mi edad. ¿Cuánto? Tengo 35 años de edad y 40 de experiencia. ¡Mira para allá! 35 de edad y 40 de experiencia. Y te siguen todas las redes. 39 de edad. Oye. 40 de experiencia. Vitalia, tú te las traes, ¿sabes? La noche. Felicidades a las dos. Fuerte el aplauso para Rita y para Vitalia. ¡Sí! Se llevaron el dinero. Y ya yo estoy listo, preparado para la puerta del dinero. Mira quién tengo aquí. Nilmari, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Nilmari. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas? De Corozal. De Corozal. Yo tengo... Hoy, mi Mari, ¿tú sabes cuánto dinero yo tengo? ¿Cuánto? $600 en juego. Hay 20 llaves detrás de ti. Una de esas llaves abre la puerta obligatoriamente. Mira las 20 llaves. Oye, qué rápida es Betty. Corre como el diantre, mira. Oye, muy bien, Betty, eso es. ¿Qué número, mi amor, de la 1 a la 20 abre la puerta de Rooms to Go? Jueguen en su casa. La 13. La 13. ¿Tú eres de qué pueblo? De Corozal. De Corozal. Adelante con la llave 13. Está listo. El confeti está preparado. Buena suerte. Ahí está el confeti. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la 13! ¡Ay, Nilmari! ¡Ay! Ay, ay. ¿Entra o no? Ay, $600 en juego y la llave está ahí. Y. ¡No! ¡Ay! No, no es la llave. Gracias, mi amor, por haber participado. Tengo por ahí a María. María.
Yo quiero que hoy se vayan los $600 en su casa. Jueguen con nosotros a ver en qué número del 1 al 20 colocamos la llave que abre la puerta de Rooms to Go. María, buenas noches. Feliz 2021. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? Trujillo Alto. ¿Qué Trujillo Alto? María, $600, mi amor. ¿Qué número es la llave que abre la puerta de Rooms to Go? 17. 17. Agarra el 17. Buena suerte, María. 600 en juego. Ahí está, María. Vamos a ver. Ahí está, María. ¡No! ¡Ay! Gracias, María, por haber participado. Óyeme, aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Rooms to Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde $12 y con compras mínimas desde $599. Visita nuestra tienda o accede a roomstogo.pr y empiece el año nuevo con todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. Rooms to Go, muy bien. Bueno, tengo a Eliezer. Eliezer, bienvenido a Puerto Rico Gana. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Y de qué pueblo nos visita Eliezer? De San Juan. De San Juan. Eliezer, usted trabaja ahora mismo, está retirado. ¿Qué está haciendo? Cuénteme. Estoy de seguridad. ¿De seguridad? ¿Usted trabaja en seguridad? Sí. Muy bien, excelente. Eliezer, yo tengo $600 para usted o para uno de ustedes. A mí me encantaría que se fuera hoy, Eliezer. Y la llave está ahí. De la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go, Eliezer? ¿Qué número? La 7. Vamos con la 7, Eliezer. Vamos arriba. Buena suerte, Eliezer. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. $600. Está el confeti listo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. La 7, la 7. Ahí está Eliezer. ¿Entra o no entra? Vamos a ver. Eliezer, ahí de ladito para verlo. Vamos a ver. ¡No! No pudo ser. Gracias, Eliezer. Me queda Melvin. Yo quiero que esos $600 se vayan. Melvin, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, saludos. Melvin, ¿de qué pueblo nos visitas? De San Juan. De San Juan. ¿Y usted trabaja, estudia? ¿Qué está haciendo? Actualmente estoy trabajando en el hipódromo. Muy bien. ¿En dónde? En el hipódromo. ¿En el hipódromo? Es correcto. ¿Qué usted trabaja allá, si se puede saber? Cuidando caballos. Allá en el hipódromo, en el comandante, ¿verdad? Así mismo es. Muy bien. Melvin, a mí me encantan los caballos, Melvin. Me encantan los caballos. Nosotros siempre íbamos por allá. Melvin, yo tengo $600 para ti. Mira, aquí está el número. Señor, en su casa, ¿qué número es la llave hoy? Melvin, te toca a ti, papá. De la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre por $600, Melvin? La 6. La 6. Adelante, Melvin. Buena suerte. Vamos arriba. Ay, ay, ay. La 6. Ahí está Melvin. ¿Será? Ahí está Melvin. Melvin, vamos a ver. Confeti preparado. Está el confeti listo. ¡No! ¡Ay! Gracias, Melvin, por haber participado. Quiero que este dinero se vaya hoy. Productor, ¿se acabaron los participantes atrás? ¿Sí? 641-2178. Vamos a llamar por teléfono. Viene un participante por teléfono. Todo Puerto Rico jugando. 641-2178. Viene. Vamos arriba. $600. Todo Puerto Rico jugando. Vamos a ver. La primera llamada que entre. Ahí está. Betty Q. Siempre en Q. Nunca en Q. Ok. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Carmen Goico de Mayagüez. Dime otra vez tu nombre, suavecito. Carmen Goico. Carmen de Mayagüez. Sí. Carmen, la que estaba en Q eras tú ahí llamando, ¿verdad? Sí. Carmen, de la 1 a la 20, ¿qué número es la que abre la puerta
de Rooms to Go? ¿Qué número? Para mí es la 15. ¿La 15? Sí. Betty, ayúdame ahí. Vamos arriba. Betty te va a abrir la puerta con la llave 15. Preparado el confeti. Vamos, Carmen. La llave 15. ¡No! ¡No! Gracias por haber participado. Mira, tú sabes cuál era hoy. ¿Cuál? Betty, busca la llave 14. ¡Era la 14! Ahí está, mira. Oye, cogieron la 13 y cogieron la 15. Se quedaron ahí. Mira, era la llave 14. Eso significa que mañana hay $800 en la llave. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido y se levanta el cumpleaños de Quique.